A continuación, procedo a dar lectura de los decretos por los que se conceden las medallas de oro de Castilla-La Mancha. Decreto por el que se concede la medalla de oro de Castilla-La Mancha a don Virgilio Zapatero Gómez, en reconocimiento a su implicación en el futuro campus de la Universidad de Alcalá, en Guadalajara. Virgilio Zapatero Gómez, rector de la Universidad de Alcalá desde 2002, nació en Cisneros, Palencia. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diputado regional en Castilla-La Mancha, cuando se redactó el primer texto del Estatuto de Autonomía en Alarcón, Cuenca. Virgilio Zapatero Gómez ha sido distinguido con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha por su implicación en el futuro campus de la Universidad de Alcalá en la ciudad de Guadalajara. Decreto por el que se concede la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a don José Antonio Marina Torres, por su relevante aportación a la divulgación del pensamiento filosófico y por sus iniciativas para la mejora de la educación. José Antonio Marina Torres, filósofo y escritor toledano, es un hombre polifacético. Ha dedicado su vida a investigar sobre la inteligencia humana, publicando numerosos estudios sobre fenomenología, psicología genética, neurología y lingüística, a lo que hay que añadir su labor como profesor de filosofía. Es el creador de Movilización Educativa, un espacio de colaboración abierto desde donde se pretende dar respuesta a los problemas educativos de nuestro país. José Antonio Marina Torres ha recibido numerosos galardones que han reconocido el trabajo de uno de los pensadores españoles más notables de nuestros días. Decreto por el que se concede a título póstumo la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a don José Luis Col García, en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y el demostrado amor a su tierra. José Luis Col, natural de Cuenca, se trasladó a Madrid en 1955, donde empezó a darse a conocer como humorista a través del semanario La Codorniz y en sus colaboraciones con Radio Nacional. A finales de los años 60, se unió a su amigo Luis Sánchez Pollack para formar la pareja más inteligente del humor español, Tip y Col. Juntos cosecharían éxitos durante más de 35 años. Además de humorista, actor y presentador de radio y televisión, Col escribió una amplia obra de literatura humorística. José Luis Col es recordado por ese humor ágil e ingenioso, rico en juegos de palabras, surrealista y agudo, que transmitió siempre en todas sus facetas. Recoge la medalla de Castilla-La Mancha su viuda Clotilde Rodríguez Padrón. Decreto por el que se concede a título póstumo la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a don Tomás Navarro Tomás,
en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y el demostrado amor a su tierra. Tomás Navarro Tomás nació en La Roda, Albacete. Ingresó en la Real Academia Española en el sillón H minúscula en 1935. Al año siguiente, el Gobierno de la República le pone al frente de la Biblioteca Nacional, así como de la Vicepresidencia de la Junta de Protección del Patrimonio Artístico, desde donde puso a salvo grandes tesoros bibliográficos que se encontraban en peligro a causa de la guerra. En el año 39, Tomás Navarro Tomás cruza los Pirineos con su amigo Antonio Machado y sigue después viaje a Estados Unidos, donde reanuda su trabajo docente e investigador. Nunca volvería a España. Cofundador de la Real Academia Norteamericana de la Lengua Española, murió en Massachusetts a los 95 años, legando una importantísima obra, principalmente en los campos de la fonética y la dialectología. Recoge la medalla de oro de Castilla-La Mancha su sobrino nieto Roque Navarro Morate. Decreto por el que se concede a título póstumo la medalla de oro de Castilla-La Mancha a don Miguel Fisac Serna, en reconocimiento a su brillante trayectoria profesional y el demostrado amor a su tierra. Miguel Fisac Serna, natural de Daimiel, Ciudad Real, obtuvo el título de arquitecto en Madrid en 1942, desarrollando enseguida un estilo profesional de gran personalidad. Durante los años 50, revolucionó el aspecto de las iglesias españolas, creando espacios de moderna espiritualidad y emoción. Fisac investigó intensamente las posibilidades del hormigón, material con el cual consiguió importantes y originales soluciones estructurales. Maestro de la arquitectura racionalista, en 1994 recibió la Medalla de Oro de Arquitectura. En octubre de 2003, con 90 años de edad, Fisac fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, por acuerdo unánime del jurado del Ministerio de Fomento. Recoge la medalla de oro de Castilla-La Mancha su nieto Daniel Reinares Fisac. A continuación, toma la palabra Virgilio Zapatero, premiado con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Señor presidente de las Cortes, señor alcalde, señor presidente, amigas y amigos todos. Los rectores, como sabe muy bien mi amigo Ernesto, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, solemos estar acostumbrados a entregar premios, diplomas y doctorados. Lógicamente tenemos menos costumbres de recibirlos. Cuando el presidente de Castilla-La Mancha, a quien felicito por su éxito electoral, me comunicó la concesión de este honor, se me ocurrió pensar que si examino lo que ha sido mi vida desde que terminé mi licenciatura, en realidad toda ella ha estado plenamente vinculada a Castilla-La Mancha. Primero, como profesor del Colegio Cardenal Gil de Albornoz, de Cuenca, más tarde, durante 17 años, junto con mi amigo Pepe Bono y con mi amigo Justo Zambrana, como diputado por esta hermosa y querida provincia que es Cuenca. Y ahora como rector de la Universidad de Alcalá, a quien la ley le ha encomendado la educación superior de Guadalajara. Esto es, comencé mi vida pública en Cuenca y la voy a terminar en Guadalajara. Pero estoy seguro que la distinción que se me ha entregado no es solo por razón de la persona, ni solo por mi antigua gestión de representación política, sino como representante de la Segunda Universidad de Castilla-La Mancha. Es, pues, a los profesores y personal de Administración y Servicio
que día a día trabajan a quienes va dirigida esta distinción y como tal la recibo y la agradezco. Cuentan que don Miguel de Unamuno agradecía al rey Alfonso XIII una distinción que le había hecho y le agradeció diciendo esto: Señor, muchas gracias por esta condecoración tan merecida. Pues bien, si hubieran sido mis méritos, señor presidente, no me atrevería a hacer una afirmación tan atrevida. Pero como lo que aquí se premia es también la labor de profesores y de personal de administración y servicio del campus de Guadalajara, le puedo asegurar que se trata de una distinción merecida. Una condecoración es siempre una especie de Jano Bifronte que mira hacia el pasado y hacia el futuro. Hacia el pasado, toda condecoración pone un final feliz a una acción que se entiende meritoria y que ya ha sido realizada. En este caso es la educación superior, atender a la educación superior de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Pero también todas las condecoraciones miran hacia el futuro, dando vida a una nueva relación entre quien la entrega y quien la recibe. Es una relación de obligación, no jurídica ciertamente, pero sí cívica y social. Recibir lo que a uno le pertenece es un acto de justicia ante el que no cabe dar las gracias, ni tiene sentido dar las gracias. Pero quien recibe una distinción recibe algo más de lo que se merece. Y por eso quien recibe una distinción queda obligado, queda en deuda ante quien la ha distinguido. Lo dejan mucho más claro nuestros amigos y vecinos de Portugal, quienes para dar las gracias utilizan una expresión mucho más precisa y dicen obligado. Aceptar, pues, esta distinción en nombre de la Universidad de Alcalá y en el mío propio supone ser consciente del honor recibido y asegurarle, señor presidente, amigas y amigos todos castellano-manchegos, que nos sentimos obligados por ella a seguir mereciéndola en el futuro con nuestro esfuerzo, para que de la mano de la prestigiosa y querida y primera Universidad de Castilla-La Mancha contribuir a que todos los castellanos manchegos se sientan orgullosos de su sistema universitario. Por eso espero, y termino, la ocasión propicia para poder corresponder al honor que se me dispensa con esta distinción y que a partir de ahora la llevaré con todo orgullo. Señoras y señores, decía Epicuro que la vida del insensato era ingrata e inquieta. No quiero que por ingrato se me tilde de insensato y por ello en nombre de todos los profesores de Guadalajara y en el mío propio le reitero, señor presidente, nuestra más sincera enhorabuena por sus éxitos y al mismo tiempo nuestro más sincero agradecimiento. Y a todos ustedes castellanos manchegos, personalmente les digo que siempre estaré con ustedes. A continuación, Antonio Marina Torres, premiado con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha. Señor presidente, autoridades, queridos amigos y paisanos, para mí hoy este es un día muy alegre y esta es una fiesta muy bonita, una fiesta de profundidad cívica. Es la fiesta del reconocimiento, es decir, los paisanos reconocen a los que ya conocían y eso supone una vinculación, eso supone, como ha dicho Virgilio, una nueva ligazón, una obligación. Para mí, además, es una satisfacción y un orgullo el acompañar en este acto a las otras personas o instituciones que han sido premiadas, premiadas por muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de generosidad, de mérito, en algunas muy, para mí, pues muy conmovedoras, como recordar a José Luis Coll, de quien yo menciono mucha cosa. Tenía que estar en la Real Academia Española, porque una persona que define la palabra pateo como el que niega a Dios con los pies, verdaderamente merece estar en la Real Academia Española. De Miguel Fisac,
de Miguel Fisac, pues durante muchos años no solamente he seguido su trayectoria arquitectónica, sino he sido vecino suyo en el Cerro del Viento, en el Cerro del Aire, en la maravillosa iglesia de los dominicos de Alcobendas. Y con él me sentí conmovido cuando derribaron una de sus obras, que fue una tristeza realmente. Y de Tomás Navarro Tomás, que es uno de los clásicos de la filología. Yo lo único que tengo en este sentido que objetar es que debían desaparecer los reconocimientos póstumos. Debían hacerse todos los reconocimientos en vida, porque si no tienen un dejo de melancolía. Aparte de esto, yo creo que es una fiesta también de nuestra región, de nuestra comunidad, que es una institución política y una institución social y una institución histórica que hemos visto nacer. Que hemos visto nacer con dos grandes protagonistas, el presidente José Bono, que nos acompaña, el presidente Barreda, y que yo creo que ha sabido resolver uno de los grandes problemas que no solo tiene España, sino que tiene en este momento todas las naciones, que es cómo comportarse respecto de la propia historia. Hay una manera de volverse hacia la historia o de volverse hacia la cultura, un poco como la mujer de Lot, que se van a quedar, sin duda alguna, quietos y convertidos en estatuas. Y hay una forma de volverse a la historia como gran combustible, como gran energía, como pista de despegue. Cuando veo por los campos de Castilla-La Mancha esa imagen que yo creo que es tan plásticamente bella y tan simbólicamente acertada, que es junto a los molinos antiguos, los nuevos molinos de la fabricación de energía eólica, cuando sé que esta comunidad ha apostado por ver si es capaz de mantenerse solo con energías limpias, yo me siento muy orgulloso de lo que estamos haciendo entre todos, de esta mezcla de cultura, de historia, de futuro, de innovación, de creación, y por lo tanto para mí es una satisfacción más. Por último, quiero en este momento, que también es un momento no solo de reconocimiento, sino de rememoración, pues acordarme de todas las personas que han supuesto algo importante en mi vida, pues de mi familia, de mis profesores, de mis amigos, a los cuales tengo que estarles siempre agradecidos. Y por último, que esta recibe una memoria, esta medalla solamente tiene, a mi juicio, un aspecto malo, que es que ya no me la van a volver a conceder, de manera que este va a ser mi momento de gloria y a partir de ahora comienza mi momento de decadencia. Muchísimas gracias. A continuación, toma la palabra el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes. Muchas gracias. Señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, señor alcalde de Quintanar de la Orden, ciudadanos y ciudadanas de Quintanar y de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno de España,